¿Te imaginas qué haría un juzgador cuando un hecho criminal es cometido por un familiar? Don't tell anyone. Not ever. I can do this. I can keep you safe if no one ever hears about it. La serie, Su Señoría, sigue la vida de Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans. Su vida da un giro de 180 grados cuando su hijo adolescente Adam está involucrado en un trágico accidente automovilístico que resulta en la muerte de un joven. En lugar de hacer lo correcto y entregar a su hijo a la justicia, Michael se enfrenta a una serie de dilemas morales y decide encubrir el crimen para proteger a su hijo. I promise you, it's going to be all right. Hoy, en Cultura al Derecho, hablaremos sobre la ética de los servidores públicos, las problemáticas morales y la honestidad junto a la doctora Yadira Alarcón. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy, bueno, me acompaña la doctora Yadira Alarcón Márquez, quien es secretaria técnica del Pleno del INAI. Bienvenida, querida amiga, bienvenida a esta facultad. Muchas gracias, querido Diego, de veras, muchas gracias por la invitación y pues sí, me siento en casa totalmente. Gracias. Platícanos qué serie elegiste para el día de hoy y por qué la elegiste. Fíjate que la serie que les quiero platicar se llama Su Señoría, el título en inglés es Your Honor, de Paramount, y la escogí porque me parece que plantea un dilema interesante que a los ojos de los ciudadanos a veces es difícil entender la función jurisdiccional. Y ahorita que está tan en boga la función de los jueces, si se deben elegir o no, pues creo que es un buen tema para tratar. La enorme responsabilidad de los jueces y la independencia judicial y cómo debe actuar el juez. ¿Cuáles serían los principios del juez? Y además, sobre todo en los primeros capítulos, pues muestra la integridad o el aspecto que debe tener el juez, pero también es un ser humano y se pueden presentar diversas cuestiones, ¿no? Sí, mira, yo te pediría que me des chance como de darles un poco de contexto al público para que sepan de qué se trata la serie y a ver si les parece interesante. Fíjate que la historia versa sobre un juez de materia civil, familiar, un hombre intachable que sea, te muestra en las primeras partes de los capítulos cómo frente a asuntos verdaderamente complejos, él trata de no dejarse llevar por lo que las partes les plantean, sino que incluso de manera personal acude a las sedes de los domicilios para verificar que lo que le están planteando sea real con lo que se está viendo en juicio. Te hablo un poco de su que realmente se involucra con los asuntos que ve. Sin embargo, por cuestiones de la vida, queda viudo al año del fallecimiento de su esposa. Al parecer, la esposa es atacada por una pandilla en un barrio del Bronx. Su hijo acude a querer dejar flores el lugar donde falleció su mamá. Y pues, obviamente, empiezan a llegar los integrantes de pandilla. Él se siente intimidado. Sale con el vehículo tratando de huir del lugar. Y por accidente atropella a un joven en motocicleta. Baja a quererlo auxiliar, pero al darse cuenta que el muchacho ya no está en condiciones de ser auxiliable, en un error toma su celular, en vez de pedir auxilio, huye con el teléfono y deja ahí tirado al muchacho. Bueno, pero resulta que el muchacho es hijo de un capo, que es el que controla, pues digamos que a todas las células criminales de esa zona, y lo paradójico es cómo al finalmente su papá descubrir o él tenerle que confesar a su papá lo que sucedió, es cómo se va transformando esta ética intachable, incorruptible, cuando ya se trata de una afectación personal o en el ámbito familiar del juez. ¿Podría dividir en esa parte que se menciona al juez de cuestiones personales? Porque quizá imaginando nuestros jurados de ciudadanos, ¿no?, en los cuales siempre se decía que son un grupo de personas que al final van a juzgar a una persona, que en Estados Unidos todavía se llevan a cabo, en México también los tuvimos, y en los cuales decían, es la subjetividad la que lleva. Si de pronto es un caso de una mujer que es violentada y dentro del jurado, alguna de los miembros del jurado vivió esta violencia, se va a ver identificada, ¿no? O en una relación incluso de elegir quién, en un tema de la guardia y custodia de un menor, si alguno de los hombres vivió que no pudiera tener la custodia o no pudiera visitar a su hijo por diversas cuestiones, frente a un escenario independiente a lo que pasa, él se va a ver identificado con el caso en particular. De pronto nos lleva al juez, como que el juez nos parecería que tiene mucho más objetividad, mucho más certeza
Mucho más experiencia y técnica para poder resolver, pero no deja de ser un ser humano. Ese es el punto. Y ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Por eso es que yo creo que vale la pena ver esta serie, porque no podemos perder de vista que los jueces son tan humanos como cualquiera, uh-huh, con emociones, con situaciones de vida. Ajá. Entonces, incluso en la parte teórica, doctrinal, de cuál debe de ser el comportamiento de un juzgador, se habla, pues, como principios, lo que me preguntabas, la independencia, la imparcialidad, la honestidad, la ética, ¿no? Se espera de ellos un comportamiento intachable. Y claro, imagínate, para tener la calidad moral de decir tú tienes la razón o tú no la tienes, pues tú debes de tener una moral a prueba de balas. Sin embargo, no dejan de ser seres humanos. Y eso es parte de lo que se ha tratado mucho en la doctrina que desarrolla cómo debe de funcionar un juez. Y indudablemente siempre queda ese halo de decir, digas lo que digas, claro que va a incidir en una resolución judicial, la manera de pensar del juez, su experiencia de vida, como dices tú, un juez que a lo mejor viva una situación, no haya vivido una situación de violencia en su casa, pues claro que va a tener una predisposición de cómo ver ante un caso que le planteen el caso. No hay esa absoluta objetividad. Y esta serie, pues, por eso me pareció que valía la pena comentarla. Entendamos que sí, se puede pedir de ellos una conducta intachable y se debe de pedir. Pero no podemos perder de vista que al final de cuentas hay situaciones de vida que tienen mucho que ver en su comportamiento. Qué interesante esta parte, porque será la fortaleza y debilidad frente al tema que ha ido avanzando y que incluso en el INAI seguramente lo han visto, el tema de la inteligencia artificial y el uso. Entonces, ¿cómo de pronto hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que nos empieza a llevar al uso de las tecnologías y empieza a decir, bueno, hay un abogado o que ya es un robot que uno le puede dar los datos y te resuelve? Y uno de pronto se pregunta, frente a este robot, lo importante del juez es que logre escuchar a las partes esta sensibilidad que sería la fortaleza versus a la tecnología, pero también, como en el caso que vemos en particular, también podría ser una desventaja. Siempre las fortalezas y las desventajas a veces van, lo que es blanco es negro, ¿no? Dirían algunos. Claro. Entonces, quizá pensando en esta parte humana y hablando en un tema de inteligencia, del uso de las tecnologías, ¿tú crees que entonces estaremos a favor de robots que simplemente sean las herramientas y pueden resolver? Mira, yo creo que las herramientas de tecnología siempre van a favorecer, a facilitar el trabajo en general, uh-huh, y muy en concreto el trabajo jurídico, pero definitivamente no lo pueden sustituir. De hecho, la fuente que inspiró la reforma del 2008 para migrar en el, uh-huh, sistema penal acusatorio a la oralidad fue el principio de inmediación. Esta inmediación que existe entre las partes frente al juez cuando están haciendo sus debidos planteamientos de derechos y de derecho. Y una parte fundamental es que el juez tiene que escuchar no solo a las partes, a los testigos, a los peritos, para poder tener su propio criterio y con base en eso determinar. Eso, sin duda, es prácticamente imposible que lo pueda sustituir la inteligencia artificial. Y que nos lleva un poco también a las instituciones y al sistema, porque si nosotros pensáramos o imagináramos muchos casos en los cuales se hace justicia por propia mano, es cuando se enfrentan y dicen, bueno, yo voy a presentar la denuncia de esta persona, y lo corrompido que se puede encontrar el sistema, pues esta persona a los 5 o 6 meses va a quedar libre si paga un dinero en este sistema en el cual existe corrupción. Uh-huh. ¿Cómo afecta, y además es un tema que es muy atendido, o cómo beneficia, por un lado, la transparencia, la rendición de cuentas en estos asuntos, y cómo afecta también la corrupción? Porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, es muy fácil ser el espectador de una película, ¿no? Y el espectador no sabe quién es el villano. Lo viste cómo mató, viste cómo lo hizo. Entonces uno puede juzgar y decir, sí es él, ¿no? Pero en un sistema democrático de derechos humanos, pues no tenemos esta posibilidad. O sea, suponemos que él mató, suponemos que sucedió. Entonces no es esta película que se nos presente y a veces deberíamos creer en ese sistema de derechos humanos. Pero cuando este sistema, este estado de derecho, existe corrupción, existe impunidad, pues de pronto sí genera este interés o esta persuasión de quererse hacer justicia por propia mano, ¿no? Y en el caso particular de la víctima. Claro. En el caso particular del juzgador, pues también se presenta otra situación. Bueno, yo creo que que tenemos muchos casos en donde podemos, digamos, que ver ya en hechos reales lo que dices tú, que, uh-huh, ante la impunidad, cierto sector de la sociedad ha tomado la decisión de tomar justicia por propia mano. Uh-huh. El ideal del Estado es que no sea así. El ideal del Estado es que tenga las herramientas suficientes para garantizar a todos que se les administrará justicia. Yo sí creo, por ejemplo,
que el haber migrado o el estar migrando a sistemas orales y que sean videograbados ayuda mucho a transparentar la manera en cómo se ejerce justicia. Y en la medida en que sea más transparente y que sea consultable a los ojos de cualquiera, pues vas acotando de manera importante el que puede existir corrupción. Por ejemplo, incluso desde el modelo de organización de justicia, el que no tengas como tal un juzgado y un juez con los que podrías de alguna manera llegar a algún acuerdo y ya sabes que uh-huh. va a funcionar de X o Y manera, y que más bien tengas unidades de gestión y que los jueces ni siquiera sepan qué asunto les va a llegar. Simplemente 24 horas antes les notifican, te toca atender tal audiencia, y ahí en audiencia se imponen del caso, también dificulta muchísimo el que tú puedas corromper a un juzgado, ¿no? Lo complica. A ver, uh-huh. queriendo se puede, pero lo complica. Y de alguna manera esto también se puede ver en la serie, porque en la serie incluso se ve cómo está el juez en plena audiencia, le están queriendo dar como línea de cómo tiene que resolver. Está suena y suena un celular en el cajón en donde están tratando que él conteste. Imagínate, en plena audiencia no pueden tomar un dispositivo y estar escuchando qué tienen que hacer, ¿no? Sin embargo, el capo se siente de tal nivel de fortaleza que le pone un celular en el cajón esperando que le conteste y que le diga cómo tiene que resolver. Y pues eso no es posible, ¿no? Entonces, sí es interesante, por eso te digo, sí. ver la serie, ver todos los diferentes aristas de cómo funciona la función de un juzgador. Y entender los diferentes contextos en los que se puede ver involucrado, pero sin duda el hecho de que haya esta nueva organización que se videograbe en las audiencias y que todo sea oral, pues va limitando muchísimo la posibilidad de corrupción. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos aquí a su programa Cultura del Derecho. En su artículo, Crímenes Fundacionales y Derechos Vulnerados, un análisis sobre la visita de Bernard Wicki, el doctor Luis Eduardo Fejer toma el caso concreto de una película de mediados del siglo XX, para analizar cómo el arte cinematográfico y su dramática pueden funcionar como contenedores de ideas políticas. Utiliza esta idea para iluminar el mecanismo dramático de La Visita y conectar la cinta con su trasfondo histórico. Realizado en 1964, el filme es todavía una respuesta al aterrador paso del nazismo por Alemania. Otro filósofo al que recurre Fejer es a Thomas Hobbes. A partir de sus ideas, plantea cuál es el conflicto dramático de La Visita. Los personajes se debaten entre el derecho a la vida y el derecho a la seguridad, no saben si aceptar la pena de muerte o someterse a un entorno violento, donde la ambición por el dinero provoca que los pobladores deseen asesinar a uno de sus vecinos. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando de esta serie, Su Señoría, Your Honors, y nos acompaña la doctora Yadira Alarcón Márquez, quien es secretaria técnica del Pleno del INAI, y con quien estamos conversando sobre esta serie, que además nos lleva a los dilemas del juzgador, de la parte humana del juzgador, de la ética, también de la justicia, pero también cómo funciona un sistema bajo creer en ese Estado de Derecho. Y una de las preguntas, entrando a este dilema del juzgador, de cómo funciona el juzgador, pues precisamente, ¿cuáles tendrían que ser las características de esta parte de la ética? Como tú ya mencionabas, que parecería incluso el personaje del juez, que es el prototipo del juez que uno aspira a tener, ¿no? Claro. Pues mira, diría yo que me tendría que ir un paso atrás antes de las características que debe tener un juez. ¿Cuáles deben de ser los mecanismos para seleccionar a los jueces? Interesante, sí. Sobre todo ahorita que está muy en boga de que si deben de ser electos por voto popular o no. Hay que decir que hay países en donde a los jueces se les elige de manera popular, pero previo análisis de ciertas cualidades. O sea, para ser candidato no puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Estados Unidos, que son de alguna manera el modelo constitucional que México copió,
desde el Federalista, que es este texto de Hamilton y Jay, donde plasmaron cuáles eran los principios inspiradores de la Constitución de los Estados Unidos, hablan de manera muy específica de que el juez tiene que ser un hombre especializado, que el juez tiene que ser una persona con ciertos conocimientos y pericias, y por lo mismo no puede ser entonces electo directamente por el pueblo, porque pues obviamente las personas poco conocen de la función jurisdiccional. A mí me gusta que hoy se ponga en el debate esta cuestión de si se deben o no elegir a los jueces, porque lo importante es que la ciudadanía entienda la importancia de la función jurisdiccional y que así como han puesto mucha lupa de transparencia en el Ejecutivo y las compras gubernamentales, en el Legislativo y los viajes de los legisladores, también lo pongan en el judicial, cómo le hacen los jueces para emitir sentencias. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, fíjate que ha sido un dilema, de alguna manera de estudio teórico, ¿qué debe de considerarse para elegir a un juez? Y, por ejemplo, en México, digamos que tenemos un sistema muy laxo, porque simplemente se le exige pues ser abogado, tener ciertos años de experiencia, no haber sido juzgado por delito que amerite pena privativa, gozar de buena fama, y ahí es en donde entramos en muchos vericuetos, porque habrá que entender cómo medimos la buena fama. Claro. Pero en otros países tiene elementos objetivos para medir esa buena fama. En México se quedan en la quedan al arbitrio del órgano que les selecciona. Uh-huh. Pero en otros países hay perfectamente manera de medirlo. Van desde revisar cuál fue su historia académica, cuál es su historia familiar. Por ejemplo, personas que tengan denuncias de violencia familiar, pues obviamente no pueden ser juzgadores. Claro. ¿No? Personas que han evadido al fisco no pueden ser juzgadores. Incluso, por ejemplo, Japón, que es muy estricto, verifica si alguna vez tuvo alguna multa de tránsito. Y si tuvieron alguna multa de tránsito, no pueden ser juzgadores. Imagínate. Uh-huh. Alguna vez yo tuve la fortuna de tener alguna función en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y yo, por ejemplo, llevé estos criterios a la mesa y pues se escandalizaba, ¿no? No, pues entonces olvídate, nadie sería juez. Pues a lo mejor tendríamos otro tipo de jueces. Claro. Seríamos más estrictos. Entonces, si tú te basas en cómo seleccionas a un juez, por añadidura, ¿cuál tendría que ser el comportamiento del juez? Bueno, pues es un juez que entonces está completamente apegado al, digamos, al marco jurídico, una persona de buen comportamiento, de buen modo, de buenos tratos, ¿no? Incluso preguntan a sus exparejas si es que son divorciados. Imagínate qué complicado, ¿no? Oiga, ¿usted qué opina? ¿Esta persona puede ser juzgador? Veo difícil que una expareja diga, ay, sí, es un encanto, por favor, elíjanlo como juez. Pero hasta ese nivel de análisis llega. Entonces, ¿qué esperamos de una persona que sea juzgadora? Que sea mesurada, con mucho temple, que sea honesta, que no se deje presionar, porque ese es el otro tema. Un juez tiene que ser independiente. Un juez que tú puedes ir y presionarle de alguna u otra manera, por ejemplo, con un tema personal, pues, ¿dónde va a estar la objetividad de su criterio? Por eso te decía yo que es difícil sustituir a un juez con la inteligencia artificial, que puede ser una buena herramienta, te voy a decir, en lo que todo mundo usa, por ejemplo, al personal de apoyo, claro, que te haga las transcripciones de los antecedentes, ta, ta, ta. Pero ya el criterio de decisión, eso solo le corresponde al ser humano, porque está resolviendo casos de seres humanos. Y una persona templada, mesurada, honesta, pues ese es el ideal que esperamos todos de los juzgadores, ¿no? ¿Cómo se trata en la serie temas relativos a la justicia, la ética, la moral incluso, o el compromiso con las leyes? ¿Cómo son tratados? No, pues justo, toda la serie, ese es el contexto. A ver, a alguien que se comporta de manera irrestricta, que incluso en algún momento se tomó hasta el tiempo de ir a verificar en una pericial que estaban desahogando respecto de un hecho de violencia familiar y que decían que había atacado desde cierta distancia, el juzgador fue y revisó la casa desde afuera y dijo a ver si hay manera de que efectivamente desde adentro o desde afuera se pudiera ver lo que dicen los testigos que vieron, y él solo en convicción dice no hay manera, ¿no? Entonces, una persona que tiene ese nivel de compromiso con su función, y ya cuando tiene la situación directa con su hijo y tener que ocultar el vehículo en el que atropelló al joven, tener que ocultar los videos que quedaron videograbados por las zonas en donde el joven pasó, o sea, borrar toda evidencia para que no hubiera manera de que lo pudieran descubrir, que al final de cuentas lo descubre, porque siempre hay un yo lo vi. Claro. Te habla de esto, por supuesto. ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo correcto? Te digo, aquí el juez tenía la intención de someter a su hijo a un procedimiento y enfréntate a la justicia y se te defiende, porque al final de cuentas hay atenuantes, esto fue un accidente.
todo lo que hace que él cambie su manera de pensar en cuanto a ello es por quién es la víctima y por los alcances que puede tener dentro de un penal. Porque ahorita estamos hablando de los jueces, después en alguna otra plática ojalá puedan hablar de cómo funcionan las cárceles, ¿no? Y todos los riesgos que hay dentro de ellos. Pero bueno, eso es materia de otro debate. Sí, esta parte de esta serie, cómo puede ser una ficción, pero que se encuentra pegada a la realidad. Es decir, los jugadores todo el tiempo están bajo estos dilemas éticos, personales. ¿Se justificarían también los ideológicos? De pronto, cuando en este... Pensemos quizá en el sistema judicial en Estados Unidos, en los cuales es muy claro cuando un miembro de la Corte Suprema pues es designado por un partido demócrata o republicano y su voto va en ese sentido. Es incluso algo que ya se conoce y se vive en el sistema estadounidense, bajo el esquema del sistema estadounidense. ¿Sería justificable que frente a este sistema ideológico político también en México fuera el actuar de un juzgador, o tendría que separarse de esta parte ideológica, o al ser una persona pues tiene un sentido ideológico? No, mira, yo creo que la parte ideológica, eso sí debe de mantenerse totalmente al margen. Uh-huh. Y eso está pues sendamente desarrollado en textos jurídicos que hablan justo de la función jurisdiccional. Porque muchos casos polémicos, ¿no? Vamos a hablar, uh-huh, por ejemplo, de el matrimonio de personas entre el mismo sexo cuando no existía como figura, no estaba reconocido en la jurisprudencia. Pues imagínate que un juzgador hubiera involucrado su punto de vista o su ideología sobre el tema, dejando al margen la posible violación a derechos humanos. Uh-huh. Pues eso no se puede, ¿no? Claro. O bueno, se me ocurren una cantidad de ejemplos en donde si tú dejas que la ideología del juzgador se involucre en la decisión, podemos llegar a rayar en violación a derechos de las personas. Entonces yo creo que el tema de ideología pues sí es un tema que está muy trabajado, uh-huh, y pues su punto de vista particular lo tienen que dejar afuera de la sala y entrar y resolver conforme al marco jurídico que esté rigiendo pues en el país donde estén ejerciendo, ¿no? Claro. Uh-huh. Quizá uno de los grandes temas, hemos hablado de los juzgadores, pero también tú en tu enorme responsabilidad de servidora pública has tenido que enfrentarte a estos temas, seguramente en los cuales debe permear y debe funcionar de acuerdo a la ética, a los principios, que es algo que seguramente te rige en tu vida cotidiana y te deben actuar. ¿Por qué es importante hablar de la ética y los valores personales en el actuar de los servidores públicos y cómo quizá tener un filtro referente a esto? Mira, pues justo por eso yo también escogí esta serie. Yo creo que, por ejemplo, un juzgador es un servidor público, uh-huh, pero todos los servidores públicos nos vemos de alguna manera empapados de la misma situación, sí, esta que se plantea en la serie, ¿no? Al final de cuentas, tenemos obligaciones como servidores públicos, tenemos todo un marco jurídico que nos regula, hacemos una protesta del cargo cuando empezamos a iniciar una función, y es súper importante, sí creo yo, que la ética sea como la bandera sobre la que nos podamos sostener. Porque en el momento en que un servidor público empieza a flaquear, o sobre todo los que están en áreas de ejercicio de presupuestos, ¿no? Uh-huh. Empiezan a dejar que la ambición les gane, en ese momento se rompe uno de los principios más importantes del servicio público, que es la honestidad, uh-huh, ¿no? Entonces, yo sí, de verdad, creo que es una serie que sirve, partiendo de un ejemplo de un juzgador, pero que sirve para cualquier persona en su vida. O sea, servidor, claro, público más, porque tienes una responsabilidad doble. Cualquier persona en un ejercicio o una función profesional tiene que mantenerse de manera correcta y siempre haciendo lo correcto. Pero los servidores públicos tenemos doble compromiso. Primero, porque nos pagan del presupuesto. Uh-huh. Y segundo, porque servimos de alguna forma a todas las personas que pagan nuestro sueldo. Entonces, pues tenemos doble compromiso. Representamos al Estado. Entonces, con mayor razón estamos con un compromiso de ser muy respetuoso del marco jurídico y siempre tratando de ser, pues como la palabra lo dice, serviciales, porque somos servidores públicos, ¿no? Siempre tratando de poner nuestra mejor cara. Yadira, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. No, muchas gracias. Gracias a ti, querido Diego. Buena tarde a todos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Cumplimos 7 años, pero por lo pronto, que tengan buen día.